Hola, soy Jason Malagón, jugador del Deportivo Pasto, y este es mi 11 ideal. Bueno, mi alineación sería 1-4-3-3. En el arco estaría Diego Martínez. Tiene el arquero, tiene ubicado Martínez, que leyó la acción. Me gusta el arquero que tiene liderazgo desde la parte de atrás, que sabe jugar con los pies. Por la derecha iría Cristian Arrieta. Jugador rápido, jugador que tira buenos centros, que es muy técnico, que lee muy bien el juego. En la pareja central estaría Danilo Arboleda. Jugador con un juego aéreo impresionante, jugador técnico, jugador rápido, jugador que lee muy bien el fútbol. Estaría acompañado de Gerson Malagón. Jugador que le gusta la pelota, que sabe salir con ella, que es muy técnico, que es muy intuitivo. De lateral izquierdo estaría Dairon Mosquera. Jugador fuerte en el juego aéreo. Jugador con una excelente marca, con un despliegue físico enorme, que tira buenos centros. De cabeza de área estaría Francisco. Pachito Rodríguez, jugador fuerte, jugador agresivo, jugador técnico que le gusta con la pelota. Delante de él iría con Camilo Ayala y Jason Lucumí. Camilo Ayala, que es un jugador que lee muy bien el juego, que se sabe posicionar muy bien dentro de la cancha, que técnicamente está muy bien dotado. Jason Lucumí. Un jugador que le gusta la pelota, que va hacia adelante, jugador rápido, potente. Por fuera iría con Mena. Que es rápido, jugador que es encarador, jugador que podría ayudarme de lateral o de extremo. Por el otro lado iría John Freddy Pajoy. Jugador con una muy buena pegada, con un juego aéreo muy, muy bueno. Y adelante iría con Adrián Ramos. Que es muy experimentado, un jugador que te sale a jugar, un jugador que te pica la espalda de los centrales, un jugador que lee muy bien el juego. El técnico mío sería Diego Corredor, porque es una persona que lee muy bien el juego, una persona que está muy bien estudiada, y él lo escogería como técnico.